pom 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 Barcelona. Domingo por la mañana, delante de la catedral, un nutrido grupo de hombres y mujeres, tomados de la mano y formando círculo, con los brazos en alto, está dando saltitos. Pom, 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 pom. Las mujeres, pom, 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 pom. Tetas para arriba, tetas para abajo, pom, pom, pom. Sobre todo, una de las jóvenes danzantes, pom, pom, pom. Yo, en mi ignorancia centralista del hecho diferencial, voy y me exclamo. Hay que ver, tan mayorcitos y jugando aún al burro de la patata. Mi amigo Jordi, divertido ante mi desconocimiento, me corrige. No, hombre, no. Están bailando la sardana, nuestro baile regional. Como enviado allí por la malhadada fortuna, justo en ese preciso momento, justo en ese preciso lugar, acierta a pasar un mozo de escuadra. Oye el comentario de mi amigo Jordi. Fulmina a este a Jordi con la mirada, mientras sus dedos tamborilean sobre su porra. Jordi se pone lívido, carraspea, traga saliva y con un hilito de voz, mientras mira de soslayo al policía, autocorrigiéndose me dice: no, regional no, no, nacional, nacional, nuestro baile nacional, extremando al máximo su acento regional. Ah, perdón, nacional. Ah, tampoco. Perdón, nacional. Bien, yendo al grano, que aquí no hemos venido a hablar de política, sino de mujeres. Por favor, señor mozo de escuadra, vuelva usted a sus cuarteles, a ser posible de invierno. Bien, no hemos venido a hablar de política, sino de mujeres. Había allí, entre las danzantes, una muchacha cuyos pechos eran los dos hemisferios de una bola del mundo, tamaño natural. Me gustó. Natural. ¿Le gusté? Sí, hay gente pató, que decía Rafael el Gallo. Nos gustamos. Ya les dije antes lo del pa' arriba y pa' abajo a propósito de sus senos. Pues bien, como la chica era expeditiva, una hora más tarde, en el catre, lo mismo. Tetas pa' arriba, tetas pa' abajo. Sí, pero esta vez con bastante más brío y garbo que no con el corro de la patata ese, o sardana, o lo que fuera. No, se trataba ahora más bien del ritmo endiablado de un frenético rock and roll. Antes de acostarnos, la muchacha me preguntó, en lengua catalana, cómo me llamaba yo. ¿Y tú cómo te dices hoy? Yo, ingenuamente, le contesté que no capisco. Entonces ella, también en lengua catalana, me preguntó que de dónde era yo. Pero, ¿dónde estás tú hoy? Yo seguía sin comprender nada. Así es que esta vez, por probar suerte, aventuré un «Je ne comprends pas». La tía tenía malas pulgas y pensó que me estaba choteando de ella. Y más, en un asunto tan de vital importancia para ella como era la lengua, la seva lengua, el català. Ah. Así es que, enfurecidísima, me soltó un discurso en el que entendí imperialista, o sea, imperialista, centralista, o sea, centralista, y fascista, que deduje sería fascista. Luego me proclamó, eso también lo entendí, su vocación ecologista, feminista e independentista. Y por último añadió, más eso, yo tan solo lo entendería algo más tarde, que tenía que desquitarse de tantos siglos de opresión machista y castellana. Y que lo que había estado arriba tanto tiempo sojuzgando, tenía que estar ahora abajo sojuzgado. Y a la inversa, que lo que había estado tanto tiempo abajo oprimido, tenía que estar ahora arriba. Ahora ya y para siempre, definitivamente, tenía que estar oprimiendo. Y por aquello de que hay que llevar, o al menos intentarlo, la teoría a la praxis, ni corta ni perezosa, me agarró por los hombros y me volteó en el catre. Y allá que la tengo encima de mí, todo el tiempo en que duró aquel temporal rabioso, todo el tiempo para arriba, para abajo, sí, pero con ella siempre encima y hasta el final, y cantándome... Baixando la font del Gat, una noia, baixando la font del Gat, una noia y un soldat, y luego... Oh.
pum 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 pum. Es un clam. Pum 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 pum. Y al final. ¡Gol! Que a mí no solo no me entristece, sino que me hace feliz. Profundamente feliz, sí, porque yo soy del Atleti y por tanto suscribo al 100% las declaraciones del señor Nicolau Casaus, vicepresidente vitalicio del Fútbol Club Barcelona. Yo, que el Madrid pierde, siempre, hasta en los entrenamientos. El caso es que a mí, ajeno como soy a la política, sus ideas me resbalaban. Yo claramente iba a lo que iba. Bueno, ella también, por otra parte. Y a pesar de sus ideas revolucionarias, sus soflamas independentistas, sus soflamas iconoclastas sobre los imperios, las liberaciones, y ya no sé cuántas cosas más, etc, 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 como ella a mí me hacía feliz, profundamente feliz. Y eso era lo realmente importante, pues yo decidí seguir con ella pa'lante. Claro, que con ella más que pa'lante habría que decir pa' arriba, pa' abajo. Con ella aprendí muchísima sociolingüística, una barbaridad, y como consecuencia de ello, muchísima geografía también. La sociolingüística es una ciencia humana infalible que estudia, establece, sanciona definitivamente la opresión de una lengua y de un país sobre otra lengua u otro país. Opresión lingüística o política, o a la inversa, ¿qué más da? Política o lingüística. Por ejemplo, del español sobre el catalán, del francés sobre el bretón, del inglés sobre el galés, el escocés, el irlandés, etc, etc, etc. Y geografía, bueno. Geografía aprendí toda la que no me habían enseñado en el bachillerato. La geografía real, oculta por la ciencia oficial y opresora de lenguas minorizadas y residualizadas. El bable, el asturco-leonés, el aranés, el arandino, el aragonés, etc, etc, etc. Ingenuamente, de verdad, ingenuamente, no había en ello por mi parte doblez, no había por mi parte intención alguna de malquistar, de encizañar, al revés, quería complacer. Ingenuamente, repito, yo le dije, le pregunté, ¿y el valenciano? En mala hora. Con los ojos que se le salían de las órbitas por el mucho enfado, me soltó una castaña tal que me sentó de culo en el suelo. El valencià animal, el valencià no existeix. El valencià és tan sols una llengua. Perdó, volia dir, un dialecte, és tan sols un dialecte de la nostra llengua comú, el català. Ah. ¡Qué castaña que me arregó la tía! ¡Buah! Solo de pensarlo, me vuelve a doler. ¡Ah! Menos mal que no se le ocurrió atizarme con la teta, que si no, no lo cuento, la verdad. ¡Buah! Villalar de los comuneros, en la provincia de Valladolid, donde el imperio, opresor de pueblos, derrotó la libertad de las antiguas naciones hispanas, y ejecutó a los paladines de la dignidad patria. Las campas de Villalar de los comuneros, mes de agosto, allí estamos todos, terra lliure por Cataluña, bien. Sinn Féin por Irlanda, traca, traca, tra. Barguín por Bretaña, ra, ra, ra. Te secuestro e te mato por Cerdeña, ole, 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 ole. Te mato e te secuestro por Córcega, veo, veo, veo. Batasuna o Herri Batasuna, Herritarrok o Euskal Herritarrok, ANV o Acción Nacionalista Vasca, PCTV o Partido Comunista de las Tierras Vascas, Bildu o Sortu o Amayur o Josu Ternerako Partidoa, etc, etc, etc. Que estos tienen un fondo de armario inagotable, inextinguible, por el País Vasco. perdón, sí. Para Euskadi. tampoco, perdón. Ah, sí, perdón. Por Euskal Herria, eso sí. Euskal Herria, bien. Euskal Herria, bien. Euskal Herria, bien. Alabín, alabán, alabín, bom, van. Euskal Herria, y nada, bien, más. Comuneros libres, por Castilla la Vieja. Bien.
que también Castilla padece el yugo español, etc, etc, etc. Si hasta había dos emisarios y todo de Nueva Guinea Papúa, que también es tierra oprimida. He aprendido tanto, 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 tantísimo, y en tan solo unas semanas, en poquísimo tiempo, ay, ¿qué no hará el amor? Que soy el encargado de abrir estas jornadas de confraternización de naciones oprimidas, demostrando así, además y por otra parte, cómo un antiguo opresor puede desalinearse a sí mismo y alinearse con sus antiguas víctimas, los oprimidos. Pues bien, entre el calor que hacía, era pleno mes de agosto en el infierno castellano, que caía el sol tan a plomo que no hacía uno ni sombra. La ansiedad por la responsabilidad contraída tenía que expresarme con claridad y demostrar fehacientemente y sin ambages mi desalienación. Azorado como estaba por tener que hablar en público, era la primera vez en mi vida, con micrófono y todo, y ante miles de espectadores, sí, miles de oprimidos, allá abajo expectantes todos ellos, y con traducción simultánea a 34 lenguas oprimidas distintas, pendiente de una novia ecologista, feminista e independentista que sacude como un boxeador, pero sobre todo, agotado mentalmente y confuso por tanto y tan deprisa y en tan poco tiempo como tuve que aprender sobre opresiones, liberaciones, imperio, ya no sé cuántas cosas más, etc, etc, etc. Tenía un tal zurriburri mental de datos económicos, ecológicos, sociológicos, folclóricos, antropológicos, religiosos, antihistamínicos, etc, 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 que se me nubló el entendimiento y ablandó la sesera. Y ya no sé cómo, ante miles de oprimidos allá abajo, expectantes todos ellos, de mi boca salió lo siguiente. ¡Hermanos! ¡Anos, anos, anos! Catalanes, vascos, escoceses, galeses, irlandeses, bretones, corsos, sardos, padanos, gérmenes infecciosos oprimidos por la penicilina, huesos rotos tiranizados por férulas y escayolas, migrañas y jaquecas laminadas por el ácido acetil salicílico, barrigones y pantalones comprimidos, restringidos y constreñidos por tirantes y cinturones, mocos barridos por el pañuelo, etc, etc, etc. Víctimas todos vosotros del imperialismo yanqui. Sí, pero aquí estamos, mi novia y yo, para liberaros de todo cuanto no sea. Pa' arriba, pa' abajo, a upa leti. Los oprimidos, allá abajo, habían pasado de la expectación absoluta a la perplejidad suma. Se miraban unos a otros, desconcertados, desorientados, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Obnubilado, yo bajé del púlpito de oradores. Entonces, la novia, mi novia, se levantó de la mesa de mandamases que quedaba tras del estrado de oradores y se vino hacia mí. Y allí, ni corta ni perezosa, sin pensarse dos veces, me soltó una castaña tal, pero esta vez sí, esta vez me la arreó con la teta. Me tuvieron que ingresar de urgencia en urgencias en el Hospital Provincial de Valladolid, con doble paro cardíaco, fractura de coxis, se ve que esta vez también caí de culo, yo no lo recuerdo, la verdad, perdí el conocimiento, y maxilares, ambos desaparecidos. Cuando volví en mi acuerdo, ella ya no estaba. Había marchado para Barcelona y nunca más volví a verla. 8 meses y medio de mi vida me tiré luego en la UCI del Hospital Provincial de Valladolid, debatiéndome entre la vida y la muerte, intentando quedarme en este barrio de aquí, donde al menos de vez en cuando hace calorcito y que no me envía para otro, donde solo Dios sabe lo que ocurre. 8 meses y medio. Me curé. Primero un poquito, luego bastante, luego mucho. Al final los médicos me dieron el alta y dijeron, un milagro, ha sido un milagro. Transcurrieron las semanas, los meses, los años, muchos años incluso. Y a pesar de ello, todavía, con gran frecuencia, presa de la nostalgia, sigo acercándome hasta la raya del Ebro. Y allí, lo confieso, enamorado aún, reburdeo. Ay, Monse, mi Monse. Monse para arriba, Monse para abajo. Sí, porque lo habrán adivinado ustedes.
Ella se llamaba Montserrat. Montse. Pum, 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 pum.